el injusto e ilegal arresto de la capitana del barco de la ONG alemana Sea-Watch, Carola Racket, por el hecho de haber entrado sin autorización en el puerto italiano de Lampedusa para desembarcar a las 40 personas rescatadas en el mar que llevaba a bordo, tras 17 días en espera de dicha autorización. Hoy estamos aquí para aplaudir y mostrar nuestro apoyo a los barcos Aitamari y Open Arms, que desafiando la prohibición del gobierno español han salido o salieron al Mediterráneo. Hay una rebelión en el Mediterráneo y nosotras estamos con ella. Carola ha sido arrestada por actuar bajo la legalidad internacional, la ley del mar. Denunciamos por ello la actuación del gobierno italiano, con Matteo Salvini a la cabeza, y pedimos que sea investigado y juzgado por secuestro y violación del derecho internacional. Denunciamos la necropolítica de los gobiernos de la Unión Europea y concretamente la del gobierno español, dejar por omisión que miles de personas mueran ahogadas en el Mediterráneo. Estos son crímenes de lesa humanidad. El rescate en el mar es un deber individual y estatal. La salvaguarda de las fronteras no puede anteponerse a las vidas humanas. Ser rescatada en el mar en caso de necesidad se ha convertido en un privilegio blanco. Quien no lo es, se le condena a morir abandonada, abandonado en el mar, de la peor manera. Ciao, 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 ciao.